Mi nombre es Oscar, tengo 19 años y soy de Vigo, de Galicia. I'm from Cameroon. I'm from Chile and China. Меня зовут Фуршид Хасанов, мне 16 лет, я из Узбекистана. Sierra Leone, West Africa. Tengo 17 años y soy de Venezuela. Soy de India y Estados Unidos. I've been into soccer for 2 years and I think I'm coming for the third year. Sí, mi fútbol ha mejorado bastante desde que estoy en Intersoccer. La verdad que los entrenos por la mañana y por la tarde te aportan bastante. We wake up 8 a.m. and then we go to school. And after that, we come back at 12 and have 2 hours of training. After that, we go back to the residence to have lunch and then we go to our night evening training. No solo a los chicos les enseñamos a jugar a fútbol, también les enseñamos a comportarse dentro y fuera del campo, que creo que también es fundamental. El que más me ha gustado fue contra el Real Madrid en Valdebebas, que fue un partido que empatamos y estuvimos ahí para ganar. Alcobendas against Atletico Madrid. That was a really best match I played here. When we went to Italy, I loved when we played against Juventus, because it was an amazing experience and I learned a lot from that match. We played one of the best teams in Europe, so it was a lot of experience. Vale, después también tenemos un psicólogo deportivo, que es el que nos ayuda a potenciar la parte mental, ¿vale? Que creo que es fundamental hoy en día en el fútbol. Llegas con un nivel y sales con un nivel muy avanzado de fútbol, técnicamente, en todo. My football has improved a lot. I was not that to the level of Spanish football, but now I'm into it. I'm improving every single day. I'm glad I've improved a lot. Creo que es una de las mejores instalaciones, son envidiables. Es la antesala del fútbol profesional, pero joven, con 17, 18 años, ¿no? Ya tenemos alrededor de 7, 8 futbolistas a nivel ya profesional que han salido aquí de la academia y están jugando en equipos importantes. Y jugar contra los mejores, que ya hemos hablado de Real Madrid, Atlético Madrid. Creemos en la academia, creemos en lo que hacemos, porque al final está dando resultados, ¿no?